sencillo porque nosotros anoche eh, soñamos de que nos quitaban la mascarilla, vale, y podríamos salir a la calle tan guapamente, pero sales a la calle por la mañana para ir al tajo a empujar la piedra y qué es lo que ves, que todo el mundo sigue llevando la puñetera máscara. Pero qué le pasa a la gente, porque no se desembozan y nunca mejor dicho lo de desembozarse, porque un embozado es una persona que va enmascarada. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que llega un momento en que le pillas el gustillo a esto de ir embozado y que nadie sepa quién eres. Cuidado, periquines. Paréntesis. Está a punto de caer en la fusilada facial digital. Y todo aquel que vaya embozado será entrullado. Al revés de lo que pasa ahora. Mm. Ya, yeah. lo dije hace many years ago. No, no tanto, pero sí eh, bastantes meses eh, antes. La gente se quitó la mascarilla en su momento, en junio del año pasado, pero se ha quedado mm, con la máscara. ¿Por qué? Porque el rollo de ir embozado por la calle con gafitas oscuras y encima con de visera, pues ni te cuento. No sabes quién soy. Soy Batman. Sí, soy un superhéroe. Soy esa persona. ¿Quién es? Hay un interrogante y nunca habrá un después. ¿Para cuándo ya? ¿Para cuándo ya que nos quiten el plesiglas? Pero no, el plesiglas ha llegado para quedarse. Nos lo han metido, nos lo han metido como el por en la comida, ¿vale? Nos lo hemos tragado y ahora mismo tenemos el cerebro espongiforme de plesiglas. Por favor, por favor, oxigenarse, respirar, quitarse la máscara, desembozarse. Y por desembozarse, evidentemente, tenemos que pensar de desembozar no solamente nuestras arterias por el tema del colesterol y demás, sino... Nuestro cerebro, tío, hay que desembozarlo todo. Hay que desembozar nuestras arterias, nuestros cerebros. Eh, la vejiga urinaria. Hay que ir a mear. Hay que ir a mear. ¿Usted cómo mea? Dice, no, es que yo no quiero mear mucho porque ayer por la tele eh, Unipantalla dijeron de que si meas mucho es porque eres diabético. dice no. Si meas mucho es porque estás hartado de cerveza y además no has tomado nada de picar que tenga mucha sal. Ese es el viejo truco: o comes o bebes, o bebes o comes, pero no comas y bebas y sobre todo no comas cosas con demasiada sal porque entonces no vas a mear y vas a estallar como un globo sonda en la cúpula interestelar. Y 13. Esto es mundo psicotrónico, espástico, acrobático, ecléctico, eléctrico y, por supuesto, tantas cosas más. Vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche si el cambio climático lo permite. No paran de hablar del cambio climático. ¿Pero qué coño cambio climático? Si cuando los dinosaurios, ¿vale? Cuando los dinosaurios, que la Tierra giraba mucho más deprisa de lo que gira ahora. Y estaba llena de monstruos que medían más de 40 metros de altura y pesaban tropocientas mil toneladas. Y ni te cuento la de metano que soltaban esos bichos. Ni te cuento. Ahora se quejan de las vacas. Es que claro, las macrogranjas y las vacas se tiran unos peos y el metano sube arriba y ese funcionario se quiere poner la chapita diciendo de que yo es que me he dos tochos de National Geographic y creo que lo sé todo. ¿Vale? Pues no, Periquín, en el tiempo del Pleistosaurio, vale, que hace menillar years ago de esto, habían unos bichos muy grandes y lo cagaban todo. Y podían haber cambiado el clima del planeta, pero no lo cambiaron. ¿Por qué? Porque cayó un piedro que venía del quinto coño y además inclinó la Tierra. Y eso, eso fue lo que la cagó todo. ¿Por qué? Pues porque ahora no estamos en un cambio climático, ahora estamos en un bamboleo. Bambolea, la tierra se bambolea cada cierto tiempo. Y hay un documental muy sesudito que pusieron hace many years ago, pero claro, nadie lo ve. Y es que como la cosa varíe dos graditos, ni te cuento la que puede pasar. Lo cambia todo, lo cambia todo, tío. Te dicen, uy, es que el nivel de los mares va a subir eh, 30 centímetros. Bah, eso no es nada, 30 centímetros, en el Mediterráneo, 30 centímetros, ¿no? Uy, no, es que eh, la temperatura va a subir eh, en 50 años eh, dos grados y medio, dos grados y medio. Yo tengo un pedazo parato, Yamaha. El general ese, el aire acondicionado, el general, me cago en Dios, me da un frío más fresquito, más bueno por las noches. Dice, sí, pero eso va con electricidad. Y claro, si no hay agua, no hay electricidad. Dice, más jodido, pero no, tenemos las atómicas. Dice, sí, pero las atómicas son muy chungas. Y claro, eso suelta radioactividad y contra más radioactividad más fosforitos seremos por la noche. Y después entonces ya está. De que nos quejamos, coño. Que suelten radioactividad. Contra más fosforito. O sea, estemos por las noches, ya no tendremos que enchufar más. Más bombillas, coño. Es así de sencillo, periquín. <laughs> el problema del borrego es que le pilla el gusto al corral. Esto me lo contó un pastor sideral de hace muchos años eh, que decía, dice, el problema del borrego es este, ¿no? Que eh, va salvaje y come y eh, mastica y yo qué sé, y folla y sube y baja y se precipita por el abismo y dice, soy un suicida y la quiero pasar, ¿qué? que pues no pasa nada, un suicidio es usted, ¿no? Y el, el borrego se suicida. Pero claro, ahora ya te están diciendo de que el borrego evidentemente tiene que volver al corral, que es de donde no tenía que haber salido jamás. Es así, tío. El borrego es ese animal creado por el hombre y para el hombre, y para beneficio del hombre, y tiene que comportarse como tal. Es que no lo ves. Es que acaso no lo ves. Que hace dos años que estás condicionado socialmente y todavía, todavía, a pesar de que te hayan abierto la puerta de la jaula, continúas dentro. ¿Por qué? Pues porque dentro de la jaula tienes pienso compuesto. Y el pebetero ese del agua de los cojones, que tiene un montón de hormonas. Y por eso te salen tetas. Y los cojones cada vez más encogidos. Es que no lo ves. Es que acaso no lo ves. El aire. Oh, el aire. Si sí, el aire lo tiene todo. Pero de repente te dicen de que el aire está podrido. Una señora me dijo, oiga, póngase el bozal. Y digo, ¿por qué? ¿Están tomando Stalingrado? No sabía de lo que le hablaba. Digo, sí, cuando la toma de Stalingrado que duró dos años y pico o algo así, yo qué sé. La gente se desplomaba en la calle y nadie recogía el cadáver. Y si era invierno se quedaban como un salmón. Un bacalao, ¿no? Mejor un bacalao, salao. Pero si era verano, ni te cuento. Las pestes. De ahí viene lo de la peste. En la Edad Media la gente tiraba los... Los cuerpos, los cadáveres los tiraba por la ventana. Y un tipo pasaba con un carrito, recogía el cadáver y lo tiraba en el carrito y luego se iba extramuros y allí quemaba, hacían una pira. Y todo el mundo allí con unas narices muy largas, esas narices de cuervo. Mucha gente se disfraza de eso en carnaval, que ponían romero dentro de la nariz de cuervo. Para no quedarse noqueados. Pero claro, usted ha visto cadáveres por la calle. No, es que presumiblemente tampoco han habido cadáveres en las morgues, porque ya te han dicho y lo han dicho por pantalla porque ya cuando te lo dicen por pantalla porque claro, cuando te lo dicen por por, por esos medios, la, la, la fake news, que es algo así como los chistes noticias, ¿no? Pues yo un cuñado me ha dicho que se ha enterado a través de un primo suyo que resulta que están haciendo no sé qué. Y dice, pues no sé, un poco de filtro, por favor. Pero ya cuando te lo dicen descaradamente a través de una y pantalla, dicen, "No, es que estamos tergiversándolo todo, porque como nos hemos enterado de que tú eres un puto borrego y no quieres salir del corral a pesar de que te hayamos abierto la cancela." Pues claro, ya te chuleamos. Te chuleamos bárbaramente y te decimos a tu puta cara que eh, a pesar de que la hayas palmado en el hospital de un cáncer o que te haya pisado el autobús de las ocho y media cuando ibas al Tajo, pues como te hicieron eh, lo del palito hace tres meses y diste positivo, pues ya está. Más dinero que van a cobrar. Claro, ¿cuál es la respuesta a esto? ¿Por qué juegan con las bajas? ¿Por qué juegan? Pues muy sencillo, por pasta. Por pasta. Dime cuántos muertos tienes y te diré cuánto dinero te voy a dar. Porque otra explicación no tiene, Periquín. O sea, tirar del drama por tirar del drama, Charles Dickens lo hacía. Coño. Tienda de Antigüedades, David Copperfield, Oliver Twist, Dios mío. Joder, ese hombre se, ferró, se forró, se forró con el drama de la chumba de Londres. Pero claro, ahora... ¿Estos funcionarios? ¿Por qué tienen que tirar de tanto drama? Pues porque hay dinero de por medio, tío. Así de sencillo. Dime cuántas bajas has tenido en tu comarca y te diré cuánto dinero te voy a dar. Porque otra explicación no tienes. Very simple, man. Condicionamiento social. Condicionamiento social. Lo dijo el bueno de Winston Churchill. No me deis sus cuerpos. Dadme sus cerebros, dadme sus mentes. ¿Por qué? Porque el cuerpo es carne y la carne cicatriza. En cambio, la mente es un vidrio muy fino. Tan fino que no solamente se puede rayar, sino que se puede romper para siempre, tío. Ya sabemos de dónde los canos sacaron su famosa canción que decía... Esta es la historia de dos amantes que no se quieren como los de antes o algo parecido yo qué sé si todo es una fusilada constante si ya lo dice el pom macaney en su famoso libro de 95 euros que afortunadamente me regalaron en navidades porque si me los tengo que comprar me tengo que comprar yo los dos tochos de papel. Vaya dos tochos de papel. Es que voy allí al FNAC y le digo, me está devolviendo los dineros. Porque aparte de tener una foto y una ilustraciones y. Pff, cuatro tonterías más, el resto te lo puedes fumar, tío. No me jodas. Pero en una decía. Eh, todo el mundo copia a todo el mundo. Nosotros copiábamos a... Los Pet Shop Boys, no, coño, los Big Boys, y los Big Boys es, es, nos copiaban a nosotros. Y entonces decías, coño, los Loving Spoonful, y los Loving Spoonful no escuchaban y decía pues yo copo, y Y así, tío. Vivimos en una especie de comunismo intelectual, en el que nadie paga nada y todo el mundo copia a todo el mundo. Porque eso, claro, es complicado, es complicado, es complicado. Es la historia de dos amantes que ya no follan como antes o algo parecido. Bueno, hay que hablar ya del torpe del Partido Popular. Creo que adelantamos algo el jueves pasado y que es el torpe, el torpe. Ese torpe que estaba en su casa con cagalera del Partido Popular, ¿vale? Y dice no, es que. Evidentemente el pobre tenía el coronavirus silencioso, ¿vale? El coronavirus silencioso es ese que te está dando por culo, por culo, pero literalmente y te está metiendo el virus por el esfínter anal, pero tú no te enteras. Y entonces, claro, te llega al intestino delgado y dice, ¡pum!, otra vez para abajo." Y venga, para fuera, pero entonces vuelve a entrar para dentro y así, bucle sin final. Y claro, al torpe del Partido Popular le pilló el virus, el coronavirus eh, silencioso, y, y dijo: Pues me quedo en casa, oiga, que yo lo cobro bien y total, para lo que hago allí sentado, ¿no? Pero claro, habían votaciones, tío. Habían votaciones. Oye, no, no, desde casa que tengo la baja. Vale, desde casa. Pero claro, como este es un país de torpes, este es un país de torpes, pues claro, este hombre aunque lo ganase bien ocho mil pavos al año o al mes o yo qué sé eh, es torpe y se equivocó y al darse cuenta dijeron ven para acá cagando leches y tocó a la puerta del Congreso pero estaba chapao <laughs> claro es como cuando comienza una fiesta comienza una fiesta de esta de, de sí, sí, pero vamos, unas rayas de falda por allí que llegan, vamos a estar, lavabo y de vuelta, ¿no? Y champán que nos falte. Y las niñas, pero vamos, que vayan pasando, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que, que eh, eh, mierda, mmm, no me dejan entrar, no me dejan entrar. Y dice, pues se tiene que esperar. Y los otros dentro diciendo, oiga, déjamelo entrar, que perdemos la votación. Y dice, pues te va, joder, gilipollas. Y fue lo que ocurrió. País de torpes. Este siempre será un país de torpes. Si somos incapaces de poner en orden los buzones, los buzones de correos de nuestra comunidad, ¿cómo vamos a ser capaces de votar telemáticamente? No te quedas. Si somos incapaces de ponernos de acuerdo en una reunión de la comunidad de vecinos, para ver mmm, si la famosa derrama, esa de no sé qué, si es de 35 o de 43, ¿cómo coño vamos a esperar de que esos torpes que están cobrándolo guapamente allí donde los leones sean capaces de apretar el botón en el momento adecuado y en vez del de la derecha, el de la izquierda? Porque, claro, está el famoso chiste, el chiste de los huevos. ¿No sabéis el chiste de los huevos? Yo ya no me acuerdo. Yo, es que, claro. Esto, yo tocar los huevos sí, pero lo de tomar decisiones es difícil. ¡Ah, mitico chiste de los 90! Hay que entrar en la internet, periquines. Este siempre ha sido y será un puto país de torpes. Y el que no es torpe es uno que no ha estudiado. Uno que no ha estudiado, no ha estudiado. Y claro, como no ha estudiado, no es que sea torpe, es que no ha estudiado. Y dice, pero qué coño, pero si ese hombre sabe más que el torpe ilustrado, ese que está ahí cobrándolo guapamente. Y dice, sí, pero es que ese, ese, ese no, no ha estudiado. Ese no. Tenemos aquí de nuevo a nuestra contratulia de lujo, Yolanda, la de Madrid. Eso, recién llegadita del foro estoy. Yolanda, la de Madrid. Que en Madrid defiende Cataluña y en Cataluña defiende Madrid. <laughs> Así Explíqueme soy. eso usted. Pues mira, cuando voy allí me siento catalana y oh. entonces todo lo que hacen los de madrid me parece mal tú eres como el barraquer no y cuando, y cuando vengo aquí pienso en madrid de mi vida qué moderno pero luego no es tan moderno y eh, siempre vuelvo aquí y vivo aquí entonces debe ser por algo el lagarto ese rancio que va con los guantes dorados dijo en una pantalla hace tiempo yo cuando salgo del pueblo y vengo a barcelona digo que soy del pueblo cuando salgo de Barcelona y voy a Madrid, digo que soy catalán. Y cuando salgo de Madrid y voy más allá río Miño, digo que soy español. Pues es así, tal cual, tal cual. ¿Quién es ese señor que me gusta a mí? Un lagarto con guantes dorados. ¿Un lagarto? ¿Quién es ese? Un lagarto con guantes dorados, tía. Vale, bueno, pues ya, ya me vendrá a la mente quién es. Bien, explícanoslo. Eh, estamos sobre ascuas. ¿Qué has ido a hacer al foro? He ido a ver al señor Almeida, el excelentísimo alcalde de Madrid. He visto fotos en la internet uh -huh. hechas por ti y muy al lado suyo. Sí, sí, sí. sí. ¿Pero qué estabas cerca. haciendo? ¿De palanganera del señor Almeida? Tal cual, yo solo quería decir: ¡Viva, viva, señor alcalde! ¡Uh! Pero al final acabé diciendo: visca Catalina Yure. No sé por qué. ¿Y los seguratas no te dieron con la palangana en la cabeza? Es que yo no sé si llevaba seguratas, porque bueno, debería de llevar, sí, claro, esos señores pero qué le iba a hacer yo porque mira que es pequeño ese señor y yo pensé, pero si es más pequeño casi que yo y yo mido, no llevo un metro y medio no imagínense parece. ustedes, no, no, en serio más el traje le venía como grande yes. o sea, el pobre ni tiene planta, ni tiene cara guapa, no tiene nada o sea, es un ser como un muñeco. pues a la peña de Navacerrada les encanta bueno, porque hay gustos patón ¿Dónde está el dinero en Madrid? En Navacerra. Todo el mundo tiene su público. Pero yo, este señor. Sí, sí, no. Si las mujeres de chamberí, así de mediana edad, como yo, estaban, vamos, como si hubieran visto, yo qué no sé, a Brad Pitt. Y yo pensaba, Dios mío, si a ese hombre no le toco yo ni con un palo. Creo que a las mujeres tampoco le gustan mucho. <laughs> ¿Y ya... por, ¿y por qué... No me quiero meter yo en ese jardín, pero. Eh, eh, ¿Cuál fue el motivo del.? De la coincidencia? Pues porque se inauguraba un centro de personas mayores mmm, llamado Antonio Mingote, que si, como no sé si conocerán nuestros radio oyentes, era un cómic un dibujante un dibujante muy irónico, que yo pienso que si estuviera allí, no sé, le hubiera dicho lo mismo. Entonces se inauguraba un centro para mayores y dijeron, pues venga, pues vamos, está. Y cantaban cuplés de la, la hija de Olga Ramos. o ahora no, El que canta un cuplé, ¿saben ustedes lo que es un cuplé? Tengo una es... pulga, no sé qué y aquí El cuplé la... no es eso que se baila sobre no, una baldosa eso no, es, es el chote El, el, el cuplé es una cosa a mí, muy madrileña que se manda, baila con un montón de manila y es muy... son canciones pícaras de tengo una pulga y no sé qué y... o tengo un jardín muy bonito y lo tengo muy sequito oh, Si pues, es así en la canción Con razón se bebe tan y se come y se disfruta tanto en la capital del reino pues, Esa es una canción pero la mujer solo dice que tiene un jardín muy bonito y lo tiene muy sequito. Ella no ha dicho nada más. Vale. Eran canciones que eran para pues, la época. Sí. Y entonces estaba yo no llegué a ver la actuación. No llegué a ver la actuación porque antes mmm, había mucha gente, pero mucha gente. Yo cuando digo vale. mucha gente, mucha gente. Y sí. una que tampoco es eh, muy pero COVID, ver, lo COVID. me dio al... mucho miedo para que mi santa madre cogiera lo que no tiene. Vale, pero al grano. ¿Almeida tiene un voto o no tiene un voto? ¿Mío? No, no, de quien sea. Hombre, tiene muchos, porque si es alcalde... Ya, pero algo tendrá, un sex appeal. yo qué sé, la tiene un chocho increíble. Ay, yo pensaba que pero, venía la Ayuso. Todos Layuso. los tíos, todos los tíos, vemos a la diciendo, ¿Ya? ya esta señora, ese chocho... Sí, yo se lo pregunté. ...del cual sale esa agua fresca del Ay, que Dios. se nutre el manzanares... Dios. Entonces, pues claro, yo voto por la Ayuso, pero la Almeida, si me dice que es enjuto ¿Sí? y, y reseco, y que además el traje le viene grande, pues, porque las señoras votan a al, la al Almeida? Pues porque es del PP, yo qué sé, porque su cabeza no les tapa más. No sé, porque a lo mejor tiene su público. Todo es producto, querida. Todo es pero no es un producto vendible. Sí, coño, tiene que ser producto. A ver, ¿cómo explicaría yo? A ver, voy a pensar en los alcoholes. Eh, hey, quieto, uh... parado, que igual tiene algún secreto en la entrepierna. Madre mía, pues mm. Dios, si, me, si en algo me aprecias, señor, no me hagas mm. verlo nunca. Yo creo que a este señor... Ese con... será corto de medida, pero no de extensión. Ay, por favor, fa... yo creo que a este señor, a este señor, creo que las señoras no es lo que más le gusta, pero no me atrevo a decirlo. No me atrevo a decirlo, pero yo tengo esa pequeña sospecha. Ya. Pero que me da igual. Yo creo que le votan... Porque da igual, tú pones un mono y le dices que es del PP y las señoras madrileñas de toda la vida a se ver, ponen como locas. Yolanda, llegas tarde. ¿Usted sabe lo que es la política? Sí. ¿Quién gana en la política? El que pone el buen gana, el que se equivoca de botón. Claro, el torpe. Es un país de torpes. Vamos pues, a claro. comprar dos. ¿Dices? Pues señores, pues no. Bueno, pues no importa, porque es que ya llega uno y va al botón. Y aún así dejando el tema de los torpes de parte de, al lado. Eh, punto y aparte. La, el lo triunf que el no triunfo lo de la mediocridad. Es que Cada no día ocurre. hay que decirlo. Claro, tía. Porque aún, vamos a ver, Gallardón, tampoco lo tocaría yo ni con un palo, pero tenía marcas, aquella cosica que. Imágenes. Que de lo malo a malo te podía dar hasta un poco morbo. Fíjese. ¿Has visto la película de lo de McDonald's? ¿Esa que sí. come mucho? No, hamburgueserías bueno. McDonald's. ¿Qué película es esa? Bueno, es una, es una película que hay que verla para saber cómo funciona el tema. Y el, el que se quedó con la marca registrada de McDonald's, cuando uh -huh. se la compra finalmente uh -huh. a los que la crearon, el, le preguntan y dice, hostio, te has partido aquí la espalda, no sé qué, y has dejado una pasta, pero ¿por qué? Dice, me gusta, me gustó, me gustó el símbolo este de la, la M? M. La M amarilla. Sí, la M amarilla. Claro. ¿Qué es lo que le gusta a las niñas? Y a las señoras en general del Clark Kent interestelar que tenemos en el Partido Social. Hombre, hombre, por favor, pero está usted comparando a Dios con un gitano, perdóneme que se lo diga. ¿Cuánto a mí del.? ¿Uno Yo qué sé, pero ese señor, ese señor tú dices el chocho de Ayuso. Pues yo digo la madre que parió ese monumento para que no sé qué o como se diga. Claro. Madre y mía? el Marquina, el pobre del Marquina que perdió una pierna y podía haber sido también interestelar, pero dijeron no porque tú eres cojo. Claro, es que los cojos, ahí, solo a hubo la hora ahí. de ganar votos, eso es jodido, ¿eh? Sí, eso ya, es que ya le falta algo al pobre. Ya, pero ya... es que, no sé, el Sánchez lo veo pues últimamente me... muy acartonado. Ya, pero lo... Se ha metido tanto dentro de su papel que se ha creído el papel y se ha quedado acartonado. No es flexible, ya no es flexible. Da la impresión de que si lo mueves un poco se vaya a romper. Ay, no sé, es que a mí, a ti te gusta, yo a mí me gusta Sánchez, esto es así. Yo lo veo y digo, ole la madre que. ...parió al que puso este monumento... ...es que... ...tú sabes de dónde salió la vida... Desde, pues, ...la vida salió de una grueta... ...una grieta... ...una gruta... ...una cueva... ...una hendidura en la montaña... Sí. ...de la cual salía agua... Sí, ...y te... qué es lo que pasa... ...cuando las mujeres van a parir... ...que se abren de piernas y hacen Ay, vale, una pero... hendidura una hendidura de la cual sale agua y detrás del agua qué es lo que sale la vida uh -huh. te quedas sí sí todo es, es simbología eso lo aprendí cuando no veíamos los que somos de una generación que era, eras una vez el hombre y salía así como había una hendidura y salía un bichillo ahí ¡Tiriririri! ya empezó a partir. No, ¿eh? tienes que ampliar tus conocimientos, bueno, Yolanda. pero si ya empezamos a No te al... querés en el era una ya, vez un Erasse Ve Ya, pero si éramos niños. Ve a ya veíamos la biblioteca hay tres libros. ¿Dónde está la biblioteca? ¿Biblioteca? ¿Hay bibliotecas en ¿Hay este tres barrio? Hay tres libros. ¡Oh! En las bibliotecas hay más de tres libros. Incluso hasta vídeos y CDs. ¿Y, ¿Y, ¿Y te hay, te hay te... una biblioteca dónde? ¿En este barrio? ¿Dónde? Joder, ¿dónde? si salimos a bibliotecas por esquina. <laughs> por esquina. <laughs> por mire, caballero. Caballero, vengo de la biblioteca. Porque, ¿quiere usted que hable de mi libro? No, ¿verdad? Pues No, no, no. Yo le voy a hablar. Si no tiene nada más interesante que decirme, voy a tema musical. Sí, pues casi mejor. Pues mire, ¿sabe qué? Va a cuadrar. Ahora sabemos de dónde sacaron la inspiración los B-52 de finales de los 70, principios de los 80. Porque todo el mundo veía el rollito que llevaban los B-52, un grupito de esa época, y decía, hoy qué guays que son! Y dicen, no, chato, es isti total de la primera época, concretamente. Hubo una cosa que se llamó el Farfisa, el teclado Farfisa. Incluso Ray Charles dijo, Dios mío, ¿por qué no inventaron antes este tecladillo? Tan pispireto. Y tan amable. Y que con tres notillas. Podíamos hacer tantas cosas. Y el tío ahí dejándose la ceja en el puto piano de Parece de los cojones. Son las nueve y ocho. Vamos a estar aquí hasta las diez. Hemos dicho a la señorita Margarita del Val. La terrorista Margarita del Val que en julio, junio del 2020 dijo, no se pueden abrir las escuelas en septiembre del 2020, porque vais a matar a todos los niños. ¡Horror! Vais a matar a todos los niños. Matémoslo viejo, matémoslo viejo. No viejos. sabéis lo que vais a hacer. Y abrieron las escuelas en septiembre y no pasó nada, porque esto es como el efecto 2000. Pero la margarita terrorista del BAL, te digo yo que se ha quedado ya, se ha quedado ya momentáneamente sin trabajo. Porque ahora, claro, el terrorismo de dónde viene? De Ucrania, de Ucrania. A ver. A ver, ¿hay pepinazo o no hay pepinazo en Ucrania? Ahí estamos, ahí estamos. Ah, porque me... tiro, que lo tiro, que... sí, sí. El Macron, la Merkel. Mmm, A ver. El Putin diciendo, mira, como son tontos, porque son tontos, y ahora se ha apagado el volcán de La Palma. Hace ya mesa que se apagó el volcán de la palma y la gente ya se la trae al pairo si la peña de La Palma. ¿La palma? Lo ha, los damnificados han pillado pasta rufa o no porque claro, como ya no es noticia da igual, eh. Pero... ¡Esa palla, esa palla! ¡Usted es noticia! ¡Usted si es noticia! Negro, ¿qué noticia! Dices, no, yo ya no soy noticia y después entonces no existes tío. Claro. tienes que estar en la page como decía el pavo aquel tienes que estar en la página no, no. tienes que estar en la ventana de Oberón en la ventana de Oberón tienen que haber tres grandes noticias. Y si cae una, pues se pone otra. Da igual lo que sea. Una guerra en Kuchisistán. ¿Dónde coño está eso? Y después pues da igual. Pando un reportero para allá. Exactamente. Bueno, y si no, no aparece ya encontrar otra noticia. Sí, al borrego hay que tenerlo mancebo. Ahora, yo digo una cosa. Y esto lo tengo que decir porque era mi tema y no he llegado a tiempo. Lo siento porque tenía otros que haceres y no lo voy a contar. Pero bueno. Es claro, tú imagínate que quien tiene que apretar el botón de Ucrania es el señor casero, que sí, que no, que me equivoco, que Estorpe. no. ¡El torpe! Y entonces va y aprieta y aprieta mal. Y... El torpe. Dios mío, imagínate. Pues menos mal que no tenía el teléfono sí, imagínate, rojo, Imagínate, ¿eh? no, ese señor, con bombardeamos, no bombardeamos, damos, calla, damos. Y calla. le veo como loco, ahí pum, 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 pum. ¿Tú dónde estabas en la época de Reagan? Porque Reagan era otro torpe. Reagan... Le Estoy tuvieron que una... pegar tres tiros Ye... en la ca... eh, para que, que el tío espabilara un poco. Ye... ¡Hijo hijo puta 18. El Ronald Reagan de, pum, encima pum, pum, de mal actor pum, 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 encima de actor, mal presidente el pobre no tenía todo sí el Ronald pero Reagan pero tenía una mujer llamada Nancy como que no ya. sea mayor como Nancy seré después de lo, de lo del Ronald Reagan fue el pistoletazo de salida de que cualquier gilipollas podría pasar por la vicaría. pero eso ¿tú imagínate que a este señor tan gracioso con su gafitas y tan regordete... Tenía gafas vamos a dejarle ahí no no digo, digo al, al casero es que yo estoy ahí ah, con eso. Vale. Es que vengo de un film... Obsesiona. Porque, hombre, es que llevo es con que una mata hermana Mata el tema, no, mata el tema. Es que mata vengo de estar con una, es con una con mi hermana, que es que me ha, me ha dado una turra... Y dale con tu hermana. A ver, Yolanda, déjalo ya. Pero es muy gracioso. Es como Homer Simpson. Pum, botón. ¡Pum, pum, pum, pum! Vivimos, vivimos en un país de torpes. Y cuando usted vive en un país de torpes, ¿qué es lo que espera? Y sí, dice, pues no, que, sí, menos no. mal que no tiene el teléfono rojo, que si no, manda los misiles para Rusia. Pues ya te digo. Y la tenemos libre. Y pretenden que las personas... Y encima mayores... nos tenemos que calentar este año con pedos, porque el gas no nos llega. Afortunadamente con el cambio climático y el eje de la Tierra... Sí. Pues bueno, no hace claro, falta tanto calor, pues, pero no, ¿verdad? No, 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 me no, es que os vaya a tener que calentar a pedos, y dicen, me da igual. Pero si sí. es que... Ya sí. lo dijo ese sabio. Ese sabio que tuvimos como presidente, quien nunca, Ana, nunca... Ana. ¡No! No, otro, otro, otro. Ese ¡Zapatero! Gallego, ¡No! Ese también era guapo. E ¡El dijo, González! ¡No! Nuestro amigo, el gallego, que dijo, cuanto peor, mejor. ¡Rajoy! Esa maravilla de hombre que nos daba esos titulares. Pero es que ese hombre se levantaba ya con una tacita de orujo calentita por la era, mañana. Se levantaba el hombre y decía, Claro, cuando tú ya te levantas la... caliente... ¿Dónde? ¿Qué pasa? Dice, porque pues a, la, a las 12 del mediodía está tajado perder. No la trotona ver. de Oviedo, señores. Eh, y si no conocen esa historia de la trotona de Oviedo, alguna se lo puede contar. Eh, ¿Qué es eso de la trotona de Oviedo? La trotona de Oviedo, piensa un momentito. ¿Trotona de Oviedo? La trotona. Porque el hombre se recorría todas las cosas que no eran... Ah, ¿qué iba? ¿De Potiferio en Potiferio? Pero no con las señoras. Perdón. ¿Qué me estás diciendo? ¡Hombre, eso es vos, populi, ¿Qué me estás diciendo? Querido, que una vez más de catalán, sab de Lativos Populi, que era, vamos. Joder, ¡Hombre, esto parece ya la trotona! La unipantalla número 5. <laughs> bueno, ¡Hostia! La pero... trotona iba ahí como loca. ¿Pero ¿eh, perdí aceite este hombre o qué? Pero vamos a ver, caballero. Yo no he dicho ni, ni que fuera de la otra acera ni de ni la cáscara amarga. Yo se lo digo que le llamaban la trotona. ¿Por qué? No lo sé. Tú siempre igual. ¿eh? <laughs> Es que vienes aquí me a por que culo, verlo. Pero eso hay que verlo. Bueno, yo creo que por culo daba otro. Vienes pero... aquí a dar por culo, tío. Es yo no sé persona, si era yo. Dice, espérate, ábreme el micrófono que te la había leído. Dice, pues ya la estamos liando. me cago. En Dios, pero yo, yo no he dicho nada. Vienes dicho, poco, eh. tan solo una vez a la semana, igual que yo. Pero joder, a ver si dejamos ya de, de coincidir. ¿eh? Bueno, pues a ver, a ver, a ver, ya tendré pronto mi propio programa. Oh, y podré hablar de mi libro. ¿Cómo se llama tu nuevo programa? La tonta del bote. Eh, es como me llaman los chicos del barrio. barrio al verme pasar. Uh, Queridos amigos y amigas, daré consejos y si me los seguís. Dios mediante, ¿a qué hora? Todavía está por ver. Bueno, lo bueno se hace esperar. Ya empezamos. Ya Pero os empezamos. daré consejos a todos que os servirán. Puedo prometer y prometo lo de siempre. ¿Y después qué? <laughs> de lo promete, parole, no he metido nada de lo prometido. Parole, parole, no, 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 no. Y parole, si seguís mis consejos, parole, queridos amigos parole, y amigas, conseguiréis triunfar. Yo no digo un marido, no digo una mujer. Yo solo digo que conseguiréis. Eh, un saludo al bueno del señor del Valle Brom, de la comisión de no sé qué de bichos raros que siempre en un hospital hay un hombre que sabe mucho de la comisión de bichos raros y que en su momento, hace ya mucho tiempo, dijo de que eh, lo de ir con mascarilla por la calle era una imbecilidad. Pero claro, eh, lo llamaron. Eh... Hace dos años y le dijeron, oye, yo te pago el sueldo, así que cállate la boca. Al día siguiente salió en otro medio de una pantalla y dijo, bueno, se me han malinterpretado mis palabras. Pero bueno, hoy o quizás ayer eh, lo volvieron a llamar y le dijeron, oye, eh, aquello que dijiste, dice, no, no, es que <laughs> es que es cierto, es que ir por la calle con un pedazo de trapo en la boca es idiota tío. Por cierto, la ha palmado el eh, Luc Montañer, el Lucas, que sube a la montaña, y que eh, dice que descubrió el virus del SIDA, pero realmente no lo descubrió porque no hay foto. Da igual. El caso es que lo que a nosotros nos interesa es que últimamente estaba en plan campaña diciendo esta puta mierda que os están vendiendo a pequeños no es vacuna ni es nada. No os chutéis, porque lo único que os están chutando es puta mierda. Y que sepáis de que los únicos que salvarán el mundo serán los no vacunados. Que hay un tema, que hay un tema, que igual no hemos tocado, que igual no te has enterado, que igual no lo sabes. No pero maricos, creo que no hay nadie que no lo sorpréndeme, sepa. Sorpréndeme, por culo. Nuestro rey, no el emérito, sino el pequeño gran hombre. Este señor, ¿qué le ha pasado? Ha cogido el COVID. ¿Quién? ¿Nuestro? Felipín, Felipito. El Felipe VI? sexto ha cogido el COVID. Ah, pero usted no lo sabía, caballero. No. Pues ha cogido el COVID. Es que yo vivo aquí en 107 <laughs> ver, no, Puñetero pero, 2 hey, en la RP. Entonces, claro, a mí me sacan cada jueves. Yo soy como el tarao ese de la película del Pulp Fiction. Ya, ya, que te tienen ahí metido. Me tienen ahí pues, metido bueno. en la caja y entonces cada jueves me sacan. Y dicen, venga, ponte ahí delante el micrófono, te tres cervezas, un pedazo de pizza y casca durante dos sí, horas. Sí, pues la pizza mira, a ver si viene. Que yo sí. llevo esperando aquí la pizza, ya. Pues sí que es cierto, ¿no? Año y pico ya. Vaya mierda de servicio que tienen ahora mismo. Llevo año viendo, y medio ¿no? aquí para la pizza. Y pero encima bueno. quieren subir el salario medio interprofesional. ...que van a ganar más que yo. No, 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 no. Ahí yo voy a votar también, me voy a equivocar. Uy, 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 uy. Voy a hacerlo malamente. Pues sí, queridos amigos radioyentes, como dicen, queridos radioyentes. Este hombre, este hombre ha cogido el COVID para que nos demuestre, solo para demostrar que es humano, que es habrá dónde habrá metido mano también pienso yo, para coger el COVID. No, es que no te quedas con la campaña de concienciación política y social o sea que... y también emocional, porque no. si tu rey pilla el COVID, entonces claro, ya está está democratizado el COVID. No. También es cierto. No lo ves. Que era como su bisabuelo, tatarabuelo, abuelo, bisab... tatarabuelo, que es se iba por ahí. Es la democratización de la miseria. Oh, porque una bacteria o un virus puede alcanzar a cualquier persona. ¿Mm? Y cuidado, ¿eh? Lo que están diciendo es que si pilla a cualquiera, entonces ya tenemos que pasar del tema. Claro, porque yo digo que vamos pilla claro, a pillar Si lo pilla la chumba, entonces vacuna, vacuna, palito, palito, vacuna, palito, confinamiento, palito. confinamiento, palito, vacuna. ¿Vale? Pero cuando ya empieza a pillarlo la aristocracia guays... que su mujer ya lo pilló. ¿Eh? Y pues dice, entonces, oh, claro, entonces ya da igual. Da igual porque lo... como ha subido tan para arriba. Y ya lo tenemos todos, ya podemos pasar página. Es que acaso no lo ves. Ya, ves como... Ay, ¿ves que tiene acaso que estar no al lado, ves? pero va a seguir con su agenda. Caballero, usted tiene un palacio que seguro que a su mujer no la ve. Vamos, si la ve, pues será de casualidad. Porque yo que, que no sé. es tan grande el palacio, que yo bueno, estaba ahí. Bueno, oh, bueno, si usted, no, si usted... el palacio está hueco. Bueno, por muy grande que sea. Hay, un, hay unas cámaras, unas cámaras, eh, me refiero de que hay unas zonas, son como apartamentos... ...dentro del palacio... ...entonces desde ¿Tan fuera tanto? desde fuera tú ves... ...56.000 metros cuadrados... Sí, momento, claro, ...y cúbicos... No? ...y claro, de palacio... ...y tú dices, ¿cómo es posible? ...porque claro, si tienen 18 millones de habitaciones... ...entonces pues claro... Eh, ...si te pones a dormir en una... ...cuando te has morido... ...pues ya no hace falta limpiar las ...pero no, eso, eso es mentira... ...es como uh -huh. lo de Gran Hermano... ...Gran Hermano que es un cubículo... ...dentro de otro cubículo... Y el resto de cubículo que son cámaras, 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 vigilancia, seguridad, seguridad, cámaras, vigilancia y tal. Bueno, es igual. El caso Yolanda, es igual. no la flipes. Esos pobres aristócratas, esos pobres borbónicos, están incluso más controlados que nosotros. Sí, sí. Te mm. puedes levantar y cerrar la puerta. Sí, también eh. podría, pero no lo voy a hacer. Luego lo en un momento dado. Pero sí, sí, Continúa no... usted con el desarrollo? Sí, es que es como decir, bueno, pues mira, si ese señor ha cogido el COVID, pero ¿qué más da? ¿La ha cogido? Pues ya está, como si me cuenta, hey, ayer se hizo un corte en un dedo, pues muy bien, pues aquí todo el mundo tenemos nuestras cosas. Pues es humano, es humano ese hombre, pero ¿va a tener algún problema? No. Dice, encima dice que lo está pasando bien, o sea, que está pasando un COVID full. Porque está democratizando la pandemia. Ya, ya, no porque de, le puedes pillar. Esto es, no como, ve. a ver, esto es como caga el rico, caga el pobre y de que aquí de cagar nadie se libra o como se dice. Cago en Dios, por fin lo ha pillado. ¿Cómo era tía? eso? Caga el rico, cago, caga no. el pobre, caga. ¿Y eso que eres de Madrid, a la gran puta. <laughs> ¿Cómo era eso? Caga el rico, caga el pobre, caga y aquí del, yo qué sé, nadie se dice libra. Pues, hombre, ¿pero qué más me da? Pues es que ese señor habrá cogido enfermedades. A ver, pero a mí, que me importa? ¿Pero cómo lo ha cogido? Pues, hombre, toqueteándose, porque no hace más que toquetearse ahí con todos los mandatarios, con el no, señor del no, pelo no, raro. No, 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 finalicemos el tema ya de la del hidrogel, ¿vale? Que yo cuando voy por la calle y me veo a esas personas que salen ya de casa, de su casa. Como yo. Sal, y, y salen así, eh. eh, eh dándole vueltas. No, por favor, dejadlo ya. Si qué? hace un año y medio, un año y medio que UniPantalla, UniPantalla, yo cuando digo algo aquí, aseverado, aseverado, es porque lo he visto en UniPantalla. Yo soy como cualquier chumoso de la ciudad. Cuando yo hablo, es porque ha salido por UniPantalla. Y yeah. cuando yo divago es porque ha salido de mi unipantalla personal. Cállate que me, deja gel, que me he dejado el gel, que me he dejado el gel y ahora sí que ya voy, nerviosa, voy nerviosa. Que no sirve para nada. El hidrogel, ¿sabes para lo único que sirve? No, no sé, pero me, me lo he dejado en casa y ahora estoy nerviosa. Pues mira, para que cuando tú vayas a coger la puerta del ascensor, la pintura de la maneta cada día esté más de capa. No, no, no. Mi, mi más verdad. de capa. Lo di aquí hace un año y pico. Solo de pensar que me lo he dejado en, en casa, ya estoy nerviosa. Estoy nerviosa ya. En la ciudad cooperativa, San Boy, ciudad cooperativa, portería. Mm. Le hice una foto. Eh, señores vecinos, por favor, eh, cuando salgan de casa o vayan a entrar, eh, pónganse unos guantes. Sí, porque o esto lo está se sea, porque, Sí, es que fue cuando. Y la no sé lo que estoy tocando, no sé lo que. La euforia hidrogel. ¿Vale? Porque ya la pandemia, la pandemia será recordada dentro de, dentro de 50 años por etapas. ¿vale? La primera etapa fue la euforia hidrogel. Todo el mundo allí con... salía con el kit de supervivencia de casa. Sí. Yo ver... No, en serio, ¿eh? Sí, sí, lo, sé un, lo cinturón, sé. un cinturón, un cinturón. Y en el cinturón llevaba, ¿vale? Era, parecía como un soldado, ¿no? En el cinturón llevaba como, en vez de cargadores de munición, llevaba... El bote de hidrogel, los poñolitos y después al otro lado, los guantes, después en el otro la mascarilla y la visera eh, colgando de un lado, ¿no? O sea, era como la máscara antigas. Y yo digo, a ver, por favor, vamos, a ver si nos vamos relajando. Y dice, pues no, pues todavía quedan dos años todavía. Todavía quedan dos años de guerra. Quedan dos años de guerra. Porque esto ha sido una guerra. Y la guerra la hace el grupo dirigente contra sus propios ciudadanos. ¿Y de qué manera? Pues en este alocado siglo XXI, machacándolos a nivel social y emocional y, por supuesto, de dinero. ¿Por qué? Pues porque la gasola está a más de un pavo y medio, colega. Y claro, cuando la gasola sube por encima de un pavo y medio, pues todos los productos, bienes, claro, el pan. El agua, todo aquello que se desplaza, no en bicicleta, Sube. pero sí en un camión, en un tráiler muy grande, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú vayas a tu paqui de confianza, te dirá, pues la bezoya, la bezoya, Me el par de bezoya, ya no son tres pavos. Van a ser tres pavos con cuarenta gilipollas ya. Que no te enteras Y al margen de esto, mira, me acaban de mandar una cosa muy graciosa Que no tiene gracia Si no pues es bueno. gracioso, no es interesante La cerveza está más barata que la gasolina Que la gasolina, bebe y no conduzcas ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer siempre chascarrillo? porque De qué? nuestras propias miserias pues porque por, Porque es lo único que nos queda ¿Por qué? No, ¿sabes lo que nos queda? La barricada, la barricada, la, la barricada. barricada. Sí, pero que a ver, qué ¿Este más tirar? Palabra, ese palabra que ahora no se puede pronunciar porque si lo pronuncias o eres o un puto facha o un puto anarca. Ah. Fíjate que a la gente que están cortando las autopistas en Canadá, sabes cómo los están llamando.

es que la verdad, es que acaso no lo ves. No es lo que sé. acaso no lo ves. No, lo que no quiero ver. ¿Acaso no quieres ver la puta dictadura, la puta dictadura sanitaria en la o sea, que la hemos caído no. Y encima Ucrania. Oh, Ucrania, no, no. Ucrania, el gran oso ruso está ahí y nos va a comer a todos. Y es y no, no. ¿Y sabes para qué? ¿Sabes para qué? No, sí. Para tener la excusa para subirte no sé el puto recibo del gas. No, pero. Ay, vaya, que me corta. Sí. No, no. A... no, 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 lo no. Que no tengas una que cosa curiosa que me ha pasado hoy en a ver. un hospital mmm, catalán de aquí de lado. Me lo vas a sobregacho. Pues yo, como te acuerdas el día que contaste, que me cago, que me cago y aquí mismo me lo hago, sí. tal cual. En la pues papelera. Yo, pues yo, que me veo, que me veo, que me veo, y yo estaba allí y, y, y le digo, oiga, ¿dónde está el baño? Y dice. Tiene usted que ir para acá, para allá. Digo, oiga, perdone, ¿eh? que es que si yo me, usted, creo que me lo está usted explicando, me estoy meando. Claro. Si sigo usted dándome explicaciones, es que es un protocolo COVID. Digo, mire, que me meo, que me meo, que usted no me conoce, que, que yo me ¿Pillaste la papelera que me meo. Yo pillé la papelera no, en su momento. No, eh, y y no la cagué la en la papelera. No la he hecho ni el puto caso y mientras me estaba dando explicaciones, me he metido hacia adentro de un sitio que no me convenía. En un rincón. Para allá, no, no, para allá, para allá, para allá, para allá. Y en no. un rincón. Me dice, mea, ¿dónde va usted, usted, usted? digo yo voy a mear porque tengo incontinencia. Así oh. tal cual, he dicho. Y dice, ah, bueno, bueno, pues si entonces para aquí, para la izquierda, para no sé qué no lo he dicho. Digo, me cago en la puta, va. que me está y has en... pues, Sí. Sí. Y vale. entonces, pero, ¿cómo puede ser que tú estés diciendo algo tan básico, ¿no? Sí. En un hospital, como, que me meo. Ya. Y la tía dándome 200.000 apicultos. Y es como, por favor, que yo me da anda. igual. Estamos en un puto hospital, tiene que haber un baño. No me ahora todo es complicado. La vida es complicada. Pues es que. He estado a punto, es le he dicho, señora, que quiere? ¿Que me mea aquí o cómo lo Si hacemos? es complicado hasta pagar una factura, y creo que lo expliqué el jueves pasado, y joder. si no, te lo vuelvo a explicar. no no me jodas? Me estoy que tú tienes 1.500 pavos en el bolsillo y dices, quiero pagar una factura, y te dicen, no, no puedes eh, pagarla porque son más de 1.000 pavos. Me tiene que hacer una transferencia. Digo, pero si es que te hago una transferencia, me van a cobrar, tío. Y dice, pues jódete. ¿No? Tío, no me jodas, tío. Estamos comiéndole tanto la polla a los bancos. Que ya es que da asco. Tal cual. Da asco. Da asco. Y, y, entonces a, ver si y si... a ver si nos vamos enterando y las próximas elecciones les pegamos una pata en los huevos a quien tenemos que pegarle la pata en los huevos. Pues sí. Es verdad. No me jodas, coño. A ver, por favor. Que El es país que... está en manos de las mafias y de cuatro corporaciones. Y la gente se piensa de que, uy, es que el aceite de oliva lo estamos vendiendo todavía bien de precio. Porque somos es muy guay, es un producto nacional y somos los pioneros. Sí. Anda, mira, si están el mejor País aceite de, de oliva no lo tenemos aquí, perdón, lo tenemos País a tomar por culo. País de torpes. De charanga y pandereta, País de voto, de, de frascuero y de María. País de torpes. Y, so, eh, y además el pobre estaba cagando en la taza al váter y lo llamaron y le dijeron, "Oye, que tienes que votar." Y dice pues espérate que estoy con gastroenteritis Ay, que bueno. no es gastroenteritis porque era coronavirus pero, silencioso Pero yo pienso coronavirus silencioso cuidado oh. pero digo yo y que, el no, pobre lo pilló, que estoy en Extremadura pero el hombre yo lo que quiero saber es hombre cómo se teletransportó en diez, en menos de 10 minutos Navacerrada de aquí todos aquí. viven en Navacerrada <laughs> de pronto, pero este señor los pijos donde viven en Barcelona en Pedralbes sí, me parece muy pilla bien. más más cerca aún todavía pero vale. me... O San Cugat pero me Y aún más sí. cerca todavía, que era ¿Sabes el chiste de San Cugat? Ilústreme. Que cuando se va la radi... Cuando se va la luz no se ve ni un pijo. Ay, por favor. Es malísimo, no sé. Tema, ¿Tema música. No, no, lo siento, lo siento. Tema <laughs> música. Tema me encanta, música. ¿no? Tema música. No, no, no. no, no. ¿tema? Lo hemos dicho antes? Este es un país de torpes. Y cuando la gente es torpe, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente, se equivoca de todo. Y 45, las 9 hasta las 10 aquí. Eh, se nos ha muerto el montañer. Sí, lo hemos dicho antes, pero hay que no. volver a repetirlo. Se nos ha muerto el Montañé y el Montañé era el único que respaldaba con un Nobel y con haber descubierto un bicho muy raro que, oye, que esto es una puto chiste teatro de mierda ¿eh? y que a ver si cambiamos de página. Pero claro, ¿qué pasa de que está levantado esta mañana y la gente todavía sigue en callar, en callar en la misma página y no pasa página? Y todavía con herboza, herboza, herboza y no se acerque a mí, por favor, que nos vamos a contaminar. Ay, Dios mío de mi vida. Vamos a cambiar de tema. Sí. ¿Para cuándo un Masterchef de discapacitados? ¿O para cuándo un La Voz no Kids, no Senior, sino de bebés? Porque estos son otros que de unipantalla que han entrado en bucle y no saben crear nada más. Por favor. Con la cantidad de inteligencia que hay en el mundo. Ah, no, ya, pero es que estos no son cuñados. Y evidentemente no tienen una empresita que, claro, vayan a facturar para la otra gran empresa. Porque si no, ni te cuento. Oiga, ya, pero es que yo sé tocar el piano con la polla. Ya, pero es que eso es feo, tío, eso es feo. Yo no te puedo presentar en antena tocando el piano con el nardo en esto, ¿vale? Pero entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? De que me llaman desde donde me tienen que llamar y me dicen, me estás quitando esto ya y te estás olvidando de tu contrato guapis que tienes para... <laughs> ah, por favor. ¿Qué tiempos aquellos de la, la prensa libre? Qué tiempos aquellos de la libertad de expresión. Qué tiempos aquellos de la libertad, 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 de la libertad. ¿Qué es la libertad ahora mismo? La libertad ahora mismo es un anuncio de televisión. La libertad ahora mismo es un título de una película que te puedan poner en el y Star. Pero claro, de libre no tiene nada. ¿Por qué? Porque hay que, ay, claro, tienes que poner la rodilla en tierra y decir, no, no, yo la como muy bien, tío. Porque si no la comes muy bien, ya sabes dónde está la puerta. Durante tres días te reirán la gracia, pero al cuarto, como seas un poco recurrente, te garantizo de que te pegarán la patada en el culo. Y pasando por encima del poste y diciendo, vete más para allá, Río Miño, y la gran pota. Talí, talí, Sí, 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 queridos amigos. Pues es. no, pues no. Pues no, y y te bajas, sí. El chiste ya, si sí, es que sí, eso me encanta. No, querida, es que cuando empiezas tú con el pues sí, pues sí, te recuerdo de que ya vas a tener un programa propio. Uh, bueno, espérate, pero todavía Lo me falta. Lo empezarás así, pues sí, pues sí, pues no, pues no. Y te bajas. <laughs> A donde yo te diga te vas a bajar. Digo, te bajas en la próxima estación. ¿Quieres que te dé una entradilla para tu Por programa? Supuesto. El próximo programa que tú vas a hacer solita. Todo lo que usted me dé me vendrá muy bien. Vale. Su experiencia eh, le avala. Eh, eh, ¿Tiene papel y body? No, pero tengo memoria. Vale. Sí, tengo papel. ¿Quieres que saque el papel de no, no, donde no, no. ser feminista? No, no, no. Basuras aparte. Eh, eh, Se eh, lo voy eh, a decir bien clarito. Dígamelo. El enunciado Dígame. es este. Tapa mucho, ¿eh? ¿Seguro? Un ciudadano británico encuentra sus piños postizos en una ensaladilla rusa en venidor después de 11 años. Que no tiene nada que ver con eso, que yo voy a dar consejos de amor. Pero con, con Consejos de, vendo y para mí no tengo. Pero tú tienes que saber de que ese eh, ciudadano británico ¿Qué iba a hacer ahí? era viudo. <risa> fue, <risa> a vi a a Benidor, fue a venidor en busca de lo que un viudo va eh, a buscar de venidor. Y claro, pues... A ver a los pajaritos, por hace favor. 11 años no encontró nada, pero se, se emborrachó tanto, <laughs> se emborrachó tanto que terminó cayéndose de morros sobre la ensaladilla rusa del buffet libre y luego eh, se despertó de madrugada en su habitación sin los piños bajó abajo a recepción y dijo oye tío eh, tengo un vago recuerdo de haberme desplomado en el buffet sobre la ensaladilla rusa vale y, y he perdido mis piños postizos y claro, eh, la recepción dijo... No, no, lo siento, pero aquí no sabemos nada. Bueno, pero quieto, parado, que 11 años después... Han sacado... Una ensaladera... Y se han puesto allí a servir... Dios y Dios han Dios, me que, aparecido por favor, por favor. unos piños postizos. Bueno. 11 años después, en ya, pero de Y saliendo. ha dado la puta casualidad... De que el mismo británico al cual le estaban poniendo el oh, plato adelante, ver, sí, sí, créetelo, le han puesto la ensaladilla, ha hurgado con, sí, el, el no con el tenedor no te joda, y no ha te dicho, joda. su puta madre, esto es una sincronicidad. Porque en este Carlos Gustavo, el joven, la clavó. Es una puta sincronicidad. Sí, Pablo Coelho, no te jode. Pero a ver, yo le he que decir, cuando yo fui a Benidorm, me rompí una pierna y dije, nunca más volveré. Sí, me rompí una pierna, así, en Benidorm, así. A lo tonto modorro Pam, 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 persiguiendo italianos. Toma, la hostia, acabas en venidor. Y acabas con la pierna rota y madre mía. Eso sería una historia muy larga de contar, eterna. Pero bueno, acabé malamente en venidor y he dicho, a mí en Benidorm, ya que no me esperen. Y luego otra. Esa que está usted contando de que en la ensaladera, no sé qué, un día me dio por pedir un San Francisco. Te ponen en San Francisco y cae un chicle, un chicle masticado. En Benidorm. No, eso no fue en Meridor, eso fue en una discoteca de Madrid. Y entonces dije, una vez que no pido alcohol, me ponen esta mierda. <laughs> y entonces un muchacho que estaba al lado dijo una frase que nunca olvidaré. Pídete una cerveza que será más natural. Sí, señor. Y a partir de ahí dije, a tomar por culo lo del alcohol. porque que por lo menos la habrá matado esto. Estas dos cosas son tan ciertas como que una servidora está aquí. Servidora de nadie, ¿eh? porque yo no sirvo ni, ni para. Vamos, ni para abrir una cerveza sirvo. Pues como has contado esta anécdota que a mí ya me sonaba, te voy a contar otra anécdota que a ti seguro que también te suena. Vale, pero cuéntale, ¿no? porque pues si alguno no la ha oído, que la oiga otra vez. La del dedín, la de la tirita con forma de dedo Ay, sí dentro suena. de la pizza. No qué... claro pasa nada, lo que no mata engorda. Tanta tontería ahora. Ya, pero cuidado que te sale la Teresa del Val, o te sale el del Gorrito, o te sale el Capitán América y diciéndote, no, cuidado, porque en esa pedazo de tirita que usted se ha metido en la boca. No. Y que no me gusta se hablar. la ha encontrado con la mozzarella de la pizza. Uy, no me gusta puede hablar. ¡Puede estar contaminada! ¡Puede estar contaminada con la vigésimo, no sé cuánta! ¡Omnium! No, ¡Puedo hablar, sigilosa, puedo hablar! ¡Sigilosa! ¡Que se la ¿Sí, mete los... por culo y le saldrá por boca! <laughs> Pero vamos a ver, ¿yo podría, ¿puedo decir una burrada? ¿Caballero? Más de la que estamos diciendo es imposible. No, no, todavía viene. Bueno, pues no, a seguramente. Ver, a ver, a ver. ¿Pero la puedo decir? ¿Hay, ¿hay permiso para decirlo? ¿Hay sangre de regla de por medio? Oh, por favor. ¿Hay una virgen de por medio? Si hay virgen y sangre y de regla, entonces ya sí, hay. la ya virgen de la regla de.! ¡Anunciación del séptimo sello! ¿Que sabe usted dónde es la virgen de la regla? A ver si lo adivina. Mm. De chi, pi, ¡Chipiona, coño! ¿dónde era, la pa ¿Dónde era esa señora tan maravillosa de como una ola? La jurado, no se ponga tan interesante que ya lo hemos quedado. Ah, bueno, pues vale. No, pues yo podría decir una burrada. La gente, ¡ay, es que esto no sé qué! Es que eso no. Pero, ¿qué coño? ¿No te has metido nada en la boca que no hayas esterilizado antes? Porque, a ver, y si no te lo han metido, qué pena más grande, ¿no? Y la gente va de estrecha, y las muchachas, y los muchachos, pero sobre todo las muchachas. ¡Ay, no, no! ¿Pero que no te habrás metido otra cosa en la boca, reina? Pues ahí estamos. <laughs> ¿Y que no? Pues mejor, o peor para ella. Yo qué sé. Aquí cada uno. <laughs> Yo con ¿Sabes? mi pequeña boca no puedo decir. Bueno, tengo una dice? boca muy grande, pero muy chica a la vez. ¿Sabes lo que dice este hombre en esta canción? Ilústreme. Te la voy a meter de canto. ¿De canto? Sí. ¿Y sí. ¿Y y así lo dice, así you. en inglés. Te la mete sí, sí. de canto. Hay pura spell on you. Te la voy a meter de canto. No os voy a decir eso. A ver, vamos ah, a centrarnos. Sí. No, no. Tú búscalo en internet. La... Búscalo ¿Será? en internet. ¿Te voy a poner mirando pa' Cuenca? No. Más o menos. Es que vamos a hablar ya de... Apuras, puras pelón, si yo... Usted se lo está diciendo una conquense. Te que tiene un cuadro de, de Cuenca el... El enfrentito de la cama.